Sing. Page 36. Sing. Samuel Hans. Samuel has baker's man. Bake me a cake as fast as you can. Michael Rao, fireman. Put out that fire as fast as you can. El audio de esta parte, ¿no? Page 38. Listen and match. Mel is a police officer. Sue is it? Bueno, empieza diciendo Mel is a police officer. Vamos a enumerar entonces. ¿Quién habla primero? Habla de él. Él es uno. One. Sí, van a enumerar. Primero dice Mel. Mel is a police officer, ¿no? Entonces vamos a ir enumerando el orden en que va relatando cada una de las profesiones y sus actividades. Nuevamente, chicos, silencio todos y vamos. Page 38. Listen and match. Mel is a police officer. Sue is a teacher. Sam is a butcher. Gabriel is a cook. Lucas is a guard. Pablo is a fireman. Christine is a bus driver. Tom is a mailman. Martin is a baker. Luisa is a secretary. Bien, no, silencio, 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 todo silencio. Nuevamente, vamos a escuchar para confirmar. Vamos. Page 38. Listen and match. Mel is a police officer. Sue is a teacher. Sam is a butcher. Gabriel is a cook. Lucas is a guard. Pablo is a fireman. Christine is a bus driver. Tom is a mailman. Martin is a baker. Luisa is a secretary. Bueno, ¿hicieron así? Sí, profe. Está en ese orden, ¿no es cierto? Primero habla de Mel. Mel is a police. Ah, bueno, debe estar bajito. ¿Mi sonido está bajito? No, profe. Pero no tengo una duda. Yo he puesto en Luisa 11 y en Martínez de 10, porque así estaba. A ver, a ver, a ver, a ver. Estoy repitiendo 1, 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ay, hombre, está bien. A ver, nuevamente. ¿Cuántas fotitos hay? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Está bien, ¿no? Profesor. ¿Qué pasó? Decía Christine is a guard. Christine is a guard, ¿no? Es la guardia, entonces eso está no, mal. No, profe, Christine decía a bus driver, decía. ¿Y Lucas? Y Lucas a guardia. No, 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 no. Sí, Lucas. Profe, sí, pero decía en el audio. Ah, en el audio, ah, en el sí, audio. Sí, profe, en el audio sí decía. Ah, a ver, nuevamente, escuchemos. Escuchemos, chicos, escuchemos. Ay, no he desconectado, ¿no van a hablar? It's 38. Listen and match. One, Mel. Mel is a police officer. Sue is a teacher. Sam
is a butcher. Gabriel is a cook. Lucas is a guard. Pablo is a fireman. Christine is a bus driver. Tom is a mailman. Martin is a baker. Luisa is a secretary. Tienen mucha razón, tienen mucha razón. Page 38. Listen and match. Pero ahora yo les pregunto, chicos, a ver, no sé si mi volumen se ha bajado. Yo les pregunto, ¿estará bien? ¿Les parece que Lucas será el guardia? No, está bien. No, profe, pero no, está profe, bien. Está bien. Lucas, que vaya a bus driver porque tiene atrás de él un sí, auto. Sí, eso. Y profe. Por eso, ¿no? A ver, ¿por qué a... no puede ser Christine? Porque ella no tiene un auto. Ajá, y ella tiene más bien... dentro del agua. Sí. Madre de dentro del auto, profe. Sí, pero tienen razón. Esas observaciones que ustedes hacen están muy, muy bien. ¿Sí? A ver, vamos a continuar. En la parte de abajo, chicos, es algo muy, muy sencillo. Tienen una sopa de letras, ¿no? Y esa sopa de letras tiene que ver, ya lo estoy mostrando, con las cosas que hacen esas profesiones. El primero es butcher. ¿Qué hace el cocinero? Perdón, el carnicero. Vender. Sales. Police officer. ¿Qué hace? Cook, baker, teacher, secretary, todito. Vamos, chicos, vamos, vamos. Profe, ya lo he terminado. Algunos ya lo han terminado. Está muy, muy bien. Teacher. Teaches. Secretary. Works. Guard. Watches. Mailman delivers. Delivers. Por eso dicen servicio de delivery, ¿no? Delivery service. Servicio de entregas. Fireman rescues or puts out. ¿No? Fires. Y eso encontramos acá, ¿no? En la sopa de letras. Chicos, entonces busquen acá en nuestro libro Word by Word, en nuestro diccionario, ocupaciones. Está desde la página número 112, 112, 113, 114, ¿no? Son ocupaciones, chicos, ¿ya? Para que ustedes busquen. Tienen que trabajar en esta página por si acaso. Aquí tienen que escribir, ¿no? My dad, mi papá, o bueno, mi mamá, depende de ustedes, is a, y lo que quieran, no sé, teacher, is a police officer, is a vet, dentist, etcétera, etcétera. Solamente elijan de uno, de papá o de mamá. Por ejemplo, si dicen, my dad is a teacher, mi papá es un profesor, tienen que decir abajo lo que hace. He teaches, porque es la acción, ¿no es cierto? Él enseña. He teaches, bueno, no sé qué enseñará. Tal vez enseña matemática, tal vez enseña. Profe, si está diciendo my dad. Etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces eso puede ser, ¿no? El siguiente, a ver qué dice acá abajo. Dice, he cooks special food. Él cocina comida especial. ¿Dónde está? Cook, arriba, profe. Y eso también ustedes lo van a terminar, ¿ya? Los numeritos en toditos. Que no hagan, chicos. Ahí va a estar grave, grave, grave. Bien, eso también es una tareita muy sencilla, no está muy complicado. Y por último nos vamos al examen. A nuestro examen. Voy a dejar de mostrar un segundito. ¿Qué página es? ¿Alguien me ayuda? 94. 94. 94. Profe, pero yo ya lo he hecho. ¿El examen? Sí, profe. Igual ya lo hice. A ver, dice Mr. Sander is a... Baker. 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 He makes bread. Rita is a... Teacher. Teacher. She teaches science. Muy bien. Entonces esto también lo haremos como tareita. ¿Y la sopa de letras abajo o el crucigrama? ¿También? Ya lo hice también, profe. Ya. Profe, yo ya lo he hecho. Ya, muy bien, atiendan. Claro, atiendan, claro, no, todos no lo han hecho, todos no han hecho, escúchenme. Para los demás, tienen que completar, ya les dije, la última página donde está la feria y están varios personajes. Se van a ir todos a la página número 94, 94,
a la página número 94. Todos quiero que estén ahí, en la página 94. Todos, página 94. Adolfo, vamos. Página 94. Ya. En esta página, chicos, igual, tenemos que escribir las profesiones y abajo tenemos una sopita de letras. ¿Alguien no entiende cómo hay que hacer? Miren, sus compañeras ya terminaron. Yo, ¿qué dice? Soap de puzzle. A ver, ¿qué dice? Perdón, Isabel, otra vez. ¿Qué página? Pues, 94. Yo no entiendo el que dice soap de puzzle. Solve. ¿Dónde está solve? En la page 94. ¿Qué? Rita, Víctor. Rita is a teacher. She teaches ciencia. Teacher. Say solve the puzzle. Ah, puzzle. Solve. What number? No entiendo todo, no sé. Dice, no, number one. A police officer protects people. Tienes que ingresar en esa parte la palabra police officer, las palabras. Police officer. ¿Entra? Cabalito tiene que entrar. Pero para mí me entró. Police officer, ¿no? Number two, y estamos en la sopa de letras, perdón, en el crucigrama, puzzle. Number two, A makes bread. ¿Quién sería? ¿Quién hace pancito? Baker. ¿No? Y tienen que hacer ingresar esas profesiones. No está muy complicado, chicos, estoy seguro que se van a dar cuenta. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Díganme. Yo, profe. Mili. Luego Valeria. Valeria. Profe, ¿cómo había que hacer la página 39? Ah, tienes que enumerar. Hay que poner números. ¿Qué números? Los números que están abajo. No, profe, el de abajo, el último, de donde, ¿qué profesión hacía la mamá y el papá? No me acuerdo cómo había. Ahí tienes que averiguar qué hace tu mami. O sea, primero, ¿qué es? Me dijiste secretaria, ¿no ve? My mom is secretary. ¿Qué hace la secretaria? She works, ella trabaja, no sé dónde la secretaria, en un colegio, en un hospital, en un banco, en una oficina, tal vez, ¿no? Eso es. Profe, solamente hay que colocar de la mamá o del papá igual. Uno nada más, o bien del papá o bien de la mamá, cualquiera. Ahora sí, vale. Pero profe, dice los dos. Sí, pero uno nada más por el espacio, vale. Some words. Teacher, algunas palabras no me salen, por ejemplo Baker solo me alcanza Baker, chicos, ¿no entra? Entra, profesor. Todo entra, profe, normal. Entra todo bien, profe. Valeria, con el número 2 me dijiste, ¿no? Number 2. ¿O tienes otro? Number three. Delivers letters. ¿Quién entrega cartas? Mailman. ¿No? Mailman. A ver, entra Mailman, number three. Mailman. Yo, profe, lo he hecho entrar apenas. entra, Mailman, ¿no? Entra. Sí, profe, apenitas se saca. Bien, chicos, no, me gustó mucho compartir con ustedes algo de lo que sus papás y sus mamás también hacen, ¿no? Muy bien, chicos. Hay que sentirse muy orgullosos de lo que nuestros papás hacen para darnos todo lo que tenemos, ¿no? Para permitirnos seguir estudiando, para que los papás trabajan muy duro, para que tengamos la ropita, tengamos comidita en nuestra mesa, estemos bien alimentados, bien protegidos, tengamos una casita, ¿no? El papá, la mamá trabaja muy duro, sea lo que sea.
sea un abogado, sea un chofer, sea una persona que trabaja en una fábrica. Me encantó también el de, a ver, Adolfo, ¿qué mineral saca tu papá? ¿Recuerdas? Oro. Oro. Oro, wow. Su papá trabaja en la misma mina del que a mí. Qué genial, ¿no? Miren, ¿no? Eso, Adolfo, muy bien. Tu papá trabaja duro, trabaja muy duro. Tenemos que corresponder a nuestros papás estudiando mucho, estudiando fuerte, haciendo nuestros trabajos, presentando nuestras tareitas, ¿ya? Bien, chicos, y por último, para terminar, chicos, con nuestra clase, a nuestro querido Asbel, ¿qué le vamos a decir? Happy. Happy birthday. Muchas felicidades, Asbel, por tu cumple. ¿Cuántos años? How old are you? 10. 10 years old. 10 años de edad, ¿no? Ya tiene 10 años nuestro compañero. Como la mayoría también de ustedes, chicos, ¿sí? Que les vaya muy bien. Ya tienen dos tareas antes. Les mostraré, profe, para que no nos equivoquemos y no el libro y el cuadernillo. Dudas. Atiendan. Profe. Tenemos la tarea del cuadernillo. Todo esto que les acabo de decir, me lo van a pintar. Tres hojitas del cuadernillo. Esta hojita, esta de acá y esta última. Tres hojitas. Y tenemos también todo el libro. Hoy casi les muestro las respuestas. Tenemos todo el libro. Bueno, yo les voy a decir, mándenme la página tantos, ¿no? Yo les voy a decir, mándenme, por ejemplo, me van a tener que enviar las páginas, acá, la 33, 38 me van a mandar, 38. 38, acá también, 39, acá tienen que escribir, acá tienen tareita. Y profe, ¿y la 40? And 41, no, la 40 no. 41, todo esto, chicos, me tienen que enviar. Y con eso, chicos, ya terminamos nuestra unidad número 3. 3. ¿No? Nada, 3.